Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, amigos. Eh, Perdonar la conexión, que acabo de terminar en una conferencia y bueno, he podido conectarme ahora, a nada más acabar. Don Gabriel, estábamos hablando básicamente de que en estos instantes se están haciendo muchas medidas de desinformación por parte de los servicios secretos españoles, del. del de, de los marlascones también están metiendo muchos bulos que la gente está tragando precisamente para luego si sale la verdadera información hace casi una caricatura de la misma. Por ejemplo, eh, hemos, hemos oído el audio de un sargento de la UME hablando de que había 200 niños muertos en el Bonaire. Un ejemplo que se ve que es claramente pues desinformación adrede. De, de parte del gobierno para que la gente entre en eso. Sí, efectivamente. Bueno, eh, yo me he encargado hoy, eh, ya después de tantos días de recibir esta información falsa, pues intentar esclarecer un poco del punto de vista... Eh, forense, incluso de pruebas, aportando pruebas de por qué esto no es cierto de lo que se está hablando. El tema del parking de Bonaire está completamente descartado que haya allí ningún eh, cuerpo a la espera de rescate porque los propios empleados, los propios vigilantes de seguridad, de seguritas que estaban allí y los propios empresarios, dueños de los locales niegan tajantemente que haya allí absolutamente nada. De hecho, he explicado también la circunstancia por la cual, eh, cuando realmente hay un, se encuentra un cadáver en una propiedad privada, realmente lo primero que se le eh, se inquiere es al propietario para que comparezca por la cuestión de seguro y demás. Es decir, los propietarios mismos dicen que ahí no hay ningún cuerpo, al margen de que lo diga también la policía y los bomberos, que creo yo que los bomberos están libres de toda sospecha de instrumentalización, ¿verdad? Así que hay que descartar de plano todo este tema. Yo he explicado que las cámaras y los, los camiones frigoríficos que están saliendo lo que están haciendo es recuperar la, la, recuperar la mercancía que está en las cámaras frigoríficas y que es de muchísimo valor. Carne, eh, pescado, marisco, verduras, lácteos, quesos, todo eso lo están recuperando las cámaras frigoríficas para que no se le eche encima la fecha de caducidad. Eso explica... ¿por qué están eh, saliendo eh, cámaras frigoríficas? Luego eh, he podido desmontar el bulo de esa cámara frigorífica, de esos camiones frigoríficos que salen escoltados, que son de la Feria de Valencia, que sí, ahí está instalada la morgue, efectivamente, pero no del Centro Comercial Bonaire, porque los camiones frigoríficos que salen no están escoltados, y evidentemente es porque no llevan ningún cuerpo ni, 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 ni nada por el estilo. Lamentablemente, eh, siempre se quiere aquí, yo creo que desde el propio gobierno, distraer la para como bien usted dice realmente eh, distraer la atención sobre las responsabilidades y los graves los acontecimientos graves que están ocurriendo que es una gestión absolutamente nefasta de las ayudas que toda España está enviando a Valencia y hemos visto amigos que se está tirando se está destruyendo donaciones se está pudriendo la comida en las naves y lo que es peor se está haciendo negocios se están requisando aquel material más valioso que los españoles están Donando, eh, se están desapareciendo porque están haciendo negocio con ese material. Así que eh, solamente llamar a la calma y a la prudencia y a alejar el morbo en la medida de lo posible. Yo ya he dicho que la cifra de fallecidos es altísima, pero va a estar en torno a los 300, a los 300 fallecidos. No hay más. ¿Y por qué no hay más? Porque son. 217 que hay oficialmente hasta este momento de hoy y hay 93 desaparecidos. O sea, las cuentas son muy claras. De hecho, yo estoy eh, trabajando con una plataforma paralela, paralela al Estado. O sea, estamos haciéndolo de la ciudad civil con los desaparecidos y ni siquiera llegamos a esos 93 de, eh, desaparecidos. Estamos en unos 70 y pico. Así que, evidentemente, eh, las cuentas son muy claras. Si hay 70 desaparecidos y, y 200 y pico de fallecidos, pues la cifra no no puede eh, ser más allá de los 300, que me parece un escándalo igual. Da igual que sean 300, que sean mil, como digan los medios desinformadores, la gente que está lamentablemente participando de esa desinformación. Es gravísima la cantidad de, de víctimas que hay, es brutal y lo que es peor, don Jesús, se, po se podrían haber... Evitado. Todas las informaciones del día de hoy podríamos eh, colegir claramente que estas víctimas se podrían haber evitado y son compatriotas que todavía podrían seguir entre nosotros. ¿no? Pues don Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí en el mundo al rojo. Perdone, eh, perdone saludos, eh, ¿le, van a hacer una, le van a hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás, compañero? No, eh, yo creo que también mmm, tengo la sensación de, después de la alarma que hubo en los propios eh, medios de información extranjeros respecto ya al número de víctimas cuando se hablaba de 151 y hubo y se consideró que era la tragedia por inundación en Europa más importante de las últimas décadas entonces yo creo que el, quizá el propio gobierno tiene bastante miedo o tiene bastante preocupación sobre decir de nuevo cifras de 200 o 200 siquiera 17 que tengan repercusión de cara al exterior ¿eh? Por supuestísimo, eh, estimado Javier, claro que sí, tienes toda la razón con esa, eh, con esa percepción. Yo creo que comparto plenamente la opinión en ese aspecto, porque son muchísimas víctimas, es que muchísimas. son muchísimas, es que ya 200 y pico que ya están tasadas, y si esto eh, alcanza los 300 eh, personas, de verdad digo, y, y, y que Una es emergencia. muy grave, y además, sobre todo, que se está descubriendo que realmente se podían evitar Seguridad Nacional. Alertó 12 horas antes. A... Parece que se nos ha quedado.